En el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores de Bolivia, Pastoral Social Caritas presenta Testimonios en Tiempo de Emergencia. La pandemia redujo al máximo la economía del mundo. ¿Cómo afectó a los adultos mayores en Bolivia? ¿Fueron atendidos correctamente en entidades financieras en esta temporada? ¿Cuál la importancia del apoyo económico a este sector? En esta pandemia no existe ningún trato preferente. Las colas largas siguen lo mismo, más al contrario, existe maltrato. También nos sentimos muy discriminados porque dieron la canasta familiar de 500 bolivianos y a nosotros nos dieron solo 400 pesos. Ahora nos adelantaron el aguinaldo de 350 y sin embargo darán 500 bolivianos de salud o 1000. Y eso ya no nos tomaron en cuenta a nosotros. Me han dado nomás referencia, más bien cuando fui a cobrar mi tiempo que estaba prohibido. Salí, dije compañera con otro, dije, yo de entre más bien me dieron preferencia. El tener que dormir en la calle, en las puertas del banco para poder estar entre los primeros en el cobro de nuestra renta dignidad, ya que muchos de nosotros venimos al único banco que tenemos en el sector, en la mayoría de los casos, muchas veces a pie. Los funcionarios públicos y privados son los que no conocen que estipula la ley 369 en favor de las personas adultas mayores. Pedimos nosotros, con el mayor respeto en este día, el trato preferencial que merecemos, se nos cumpla y haya un control efectivo. La tasa de mortalidad del COVID-19 para las personas mayores de 80 años es 5 veces más elevada que el promedio mundial, según Naciones Unidas. Por eso es importante escucharlos y ofrecer soluciones a sus planteamientos por parte de gobernantes y la sociedad entera. Fue un mensaje de Pastoral Social Caritas.